Regresamos para seguirles informando. Voce ve el canal del Orgullo Nicaragüense. El día de mañana, sábado 27 de febrero, llevará hasta la comodidad de su hogar el Rally de la Esperanza, una iniciativa que busca crear cambios en el mundo en medio de dificultades. Y para hablar un poco sobre qué temáticas se abordarán en este evento, nos acompaña a través de Skype la señora Ivania Toruño Padilla, quien es rectora de UCC. Bienvenida, doña Ivania, gracias por brindarnos su tiempo para conversar con nosotros a esta hora. Muy buenas tardes, Elizabeth. Gusto en saludarle y a todos los televidentes también. Estamos invitándoles a participar del Rally de la Esperanza que se llevará a cabo el día de mañana. Estará transmitiéndose a partir de las 6:30 de la tarde y en Canal 14, Voz TV, tendremos a las 7 de la noche. Por lo tanto, invitamos a todos para que puedan ver significar a un mundo, levantar la esperanza para todos en el mundo entero. Y tendremos ponentes importantes, 10 destacados ponentes, entre ellos estará el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, estará el presidente de Nigeria, estará el presidente de Cabo Verde, estará el pastor principal de la iglesia Ciudad de Dios, de Refugio, de Los Ángeles, estará la doctora Sarah Hilbert, co-desarrolladora de la vacuna Oxford, de la Universidad de Oxford, de Reino Unido. Tendremos también al honorable señor David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Tendremos también al presidente de Timor Oriente y tendremos al presidente de Sudáfrica. Estos participantes están siendo parte de este evento donde tendremos a la presidenta de la Fundación para la Paz Universal, la doctora Jagjag Moon, quien es actualmente la que dirige esta organización a nivel mundial. La Paz, la Federación para la Paz Mundial, está haciendo una invitación a millones de personas en el mundo y nosotros acá en Nicaragua, como miembros, como embajadoras de paz, estamos también haciendo una invitación a la Universidad de Ciencias Comerciales y la Fundación para la Paz Universal. En nombre de todos los embajadores de paz de Nicaragua, estamos invitándoles para que escuchen este precioso mensaje que es de esperanza para todo. Queremos y esperamos que estén con nosotros acompañándoles. En nombre de la Federación, agradecemos mucho y en nombre de la Universidad de Ciencias Comerciales también. Estoy segura que muchas personas estarán pendientes. Recordemos entonces la invitación para el público nicaragüense, hora, día, ¿en qué momento será la cita? A las 6:30 el día sábado 27, el día de mañana, y desde Canal 14 a las 7 de la noche. Estaré en vivo y directo y podrán escuchar estos mensajes que van a ser también traducidos al idioma español. Entonces esperamos que todos participen. Realmente en este mundo, en este momento donde el mundo entero está consternado por los efectos de la pandemia, entonces en este momento de esperanza, con un mensaje espiritual que nos llena a todos para que recobremos la esperanza de vida y sobre todo que todos somos hermanos en un mundo global, donde todos somos miembros de esta aldea global. Muchísimas gracias, señora Ivania, por haber compartido con nosotros esta invitación y vamos a estar pendientes del Rally de la Esperanza. Que tenga buena tarde. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad.